canaltro.com. Varios sectores de Bucaramanga se verán afectados con el corte de servicio de agua que se realizará en las próximas horas en la capital santandereana. Mañana, miércoles 17 de mayo, 36.000 viviendas en la ciudad de Bucaramanga presentarán cortes del servicio de agua potable entre las 2 de la tarde y la medianoche. Esto se debe a una jornada de mantenimiento preventivo que se realizará en el tanque de agua de Morro Alto, ubicado en el Parque del Agua. El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga pide a los usuarios total comprensión ante la suspensión del servicio, esperando que esto no se alargue. Bueno, y a propósito de estos ajustes que estará haciendo el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para garantizar el fluido, estos serán los sectores que estarán impactados. El primer sector en el distrito Morro Cuadrante, carrera 21 hasta la carrera 27, desde la vía Matanza hasta la diagonal 15. Estos son los barrios los cuales serán afectados en el sector 1 de Morro. Revisemos cuál es el segundo sector que estará afectado con esta medida. Los barrios ubicados al occidente de la carrera 12 entre la avenida Quebrada Seca y el puente de la Novena. Estos son los barrios también que estarán siendo afectados. La medida es entre las 2 de la tarde y la medianoche. Y la tercera, el tercer sector, los barrios ubicados al occidente de la diagonal 15 entre la calle 61 y la avenida La Rosita. Estos pues serán los sectores y los barrios que estarán afectados por cuenta del cierre de las aguas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, ya que estarán haciendo unos arreglos.